Hola, es la señora Suárez. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? What, who, how, when? I can distinguish between different direct objects. Recognize grammatical categories such as tense, gender, and agreement in the target language and English. Let's go. Vamos. El niño escribe la tarea. ¿Quién escribe la tarea? El niño. ¿Qué hace el niño? Escribe. ¿Qué escribe el niño? La tarea. Él la escribe. Marina y Javier compran un carro. ¿Quiénes compran un carro? Marina y Javier. ¿Qué hacen Marina y Javier? Compran. ¿Qué compran Marina y Javier? Un carro. Ellos lo compran. Manuel mira las noticias. ¿Quién mira las noticias? Manuel. ¿Qué hace Manuel? Mira. ¿Qué mira Manuel? Las noticias. Él las mira. Isabel come los vegetales. ¿Quién come los vegetales? Isabel. ¿Qué hace Isabel? Come. ¿Qué come Isabel? Los vegetales. Ella los come. La A personal. Lorena mira a Julián. Julián mira la televisión. Julián es una persona. Julián mira la televisión. Lorena no mira a Julián. Lorena no lo mira. El niño no va a hacer la tarea. El niño no la va a hacer. El niño no va a hacerla. El niño va a hacer la tarea. El niño la va a hacer. El niño va a hacerla. El niño está haciendo la tarea. El niño la está haciendo. El niño está haciéndola. Sara está mirando el mar. Restating. Sara lo está mirando. Sara está mirándolo. Los jugadores practican fútbol americano. Ellos lo practican. Natalia no está mirando la TV. Ella no está mirándola. Las amigas están preparando los tacos. Ellas los están preparando. Ellas están preparándolos. Las amigas no están comiendo los tacos. Ellas no los están comiendo. Ellas no están comiéndolos. Resumen. El pronombre de objeto directo para el singular femenino es
la. El pronombre de objeto directo para el plural femenino es las. El pronombre de objeto directo para el singular masculino es yo. El pronombre de objeto directo para el plural masculino es los. La, las, lo, los. Hasta luego.